Viene primera oportunidad para el equipo de los Dragones Rojos. Una formación, dobles gemelos en la formación. Se abre el espacio por el centro. Coreback decide explotar por el centro y muy bien acarreado por parte de Christopher, número 3 del equipo de los Dragones Rojos. Así que entrará la... Viene ahora por el lado derecho, pero va a llegar ahí. Buen tacleo, número 33. Deteniendo ahí el jugador en la defensiva. Muy bien leído por parte de la defensiva. Haciéndoles perder yardas, cerca de unas 5 yardas van a perder el equipo de los Dragones Rojos. ¿Ve? Y los oficiales nos indican que vamos a dar por terminado este primer cuarto del encuentro. El marcador hasta el momento es 8 puntos para el equipo de los Dragones Rojos, 0 puntos para el equipo de los Cherokees en este duelo de tercera jornada de temporada regular. Viene segunda oportunidad, segunda y unas 15 yardas por avanzar para el equipo de los Dragones Rojos. Una formación trip del lado derecho, formación en escopeta, flex del lado izquierdo, sale la jugada. Christopher se ve presionado, decide meterse dentro de la bolsa y correr. Va a ser detenido, va a conseguir cerca de unas 5 yardas. Entrará tercera oportunidad, tercera y 10 por avanzar. Viene ahora tercera oportunidad, viene Christopher, lanza el pase. Pase completo aquí en el gancho fuera y tratando de quitar uno, pero va a ser detenido casi inmediatamente. Vendrá ahora cuarto down, no va a ser suficiente para conseguir la primera oportunidad. Cuarta oportunidad para el equipo de los Dragones Rojos. Viene la jugada, viene por el centro. Muy bien ahí leído por parte de la defensiva, cerrando el hueco, impidiendo que pase el equipo de los Dragones Rojos. Y viene primera oportunidad para el equipo de Cherokees. Viene primera oportunidad, primero y 10, sale la jugada. Viene Natanael por el centro, busca algún espacio, se deja ir con todo, gracias a, también a la línea ofensiva del equipo de los Cherokees. Vendrá ahora segunda oportunidad, segunda y 7 yardas por avanzar. Segunda y 7, trip del lado izquierdo, formación escopeta, rola Hernández por el lado izquierdo, va a buscar receptor, lanza el pase, pase completo. Ahí, quitándose uno, quitándose a dos, busca por el centro y va a ser detenido, va a llegar cerca de la yarda 20, un poco más, entra en la zona roja el equipo de Cherokees. Primera oportunidad, viene Natanael por el centro, se deja ir, va a conseguir posiblemente una yarda de ganancia, segunda oportunidad. Sale la jugada, viene por el lado derecho, Hernández busca receptor, el pase es incompleto. Sale la jugada, viene por el lado izquierdo, busca, lanza el pase, le pegan al coreback, pase incompleto. Los oficiales indican que fue limpio. Cuarta oportunidad, cuarta y 8 por avanzar para el equipo de Cherokee. Sale la jugada, viene Hernández, va a buscar a la zona de anotación por la zona derecha. El pase es incompleto. Sale la jugada, viene por el centro, trata de avanzar ahí, número 22, se quita el primer contacto, se deja ir y muy bien ahí, teclado número 35 de los Cherokees. Va a venir ahora segunda oportunidad, segunda y tal vez una yarda por avanzar. Ay, cambio de coreback y ahora viene número 13 por el lado derecho, trata de dejarse ir, pero me parece que va a quedarse corto. Viene primera oportunidad, dobles gemelos. Coreback lanza el pase por el lado izquierdo, pase completo y busca por la banda izquierda. Sigue moviendo las piernas, tiene excelentes bloqueos, sigue avanzando,
se va a escapar, va a llegar a la 10, a la 5, y va a ser touchdown. Anotación por parte del equipo de los Dragones. Sale la jugada, viene por el lado izquierdo. El pase es completo, el extra es bueno, 16-0 al momento. Número 13, Eric Ruiz Monroy. Fueron los encargados de hacer la anotación y ahora viene la patada de kickoff. Viene número 9, tenemos a Arturo Rivas y viene el regreso por parte del equipo de los Cherokees, que viene número 30, corre avanzando por el lado derecho. Tiene el espacio, se deja ir, pero no. Decide mejor salirse, no arriesgar mucho, pero va a llegar justamente a la yarda 50. Primera oportunidad de Hernández en los controles, sale la jugada, busca receptor, viene el pase volado por el lado izquierdo, pase completo a Alessandro Nolasco, perdón, Alessandro Valdés Ponce, perdón, estaba ya confundiéndome con un Nolasco, pero será Alessandro Valdés Ponce, el charalí número 23, quien consigue la anotación, llega hasta la yarda. Segunda oportunidad, sale la jugada, viene por el lado derecho, viene la optativa, viene con Rico, Rico por el lado derecho, sigue avanzando hasta que es sacado del terreno de juego y van a conseguir cerca de 2 yardas. Así que entrará una tercera oportunidad, tercera y unas 7 u 8 yardas por avanzar, serán unas 8 yardas por avanzar. Viene la jugada, Hernández nuevamente buscando a Alessandro, y Alessandro busca por la banda izquierda, va a llegar a la 25, a la 20, a la 15 y se va a quedar cerca de la yarda 10. Excelente jugada por parte del número 23, excelente pase también por Hernández, vendrá ahora primera y gol posiblemente. Hernández entregan a Rico, Rico se deja ir pero no pudo conseguir mucho ahí José Elías Rico y va a salir lesionado, esperando que se encuentre bien. Regresamos en un momento. Cuarta oportunidad, sale la jugada, se bota para atrás, busca receptor. Viene ahí el escape con Natanael. Natanael se queda con el balón. Se queda corto ahí. Y vendrá ahora tercera. Hernández en los controles. Sale la jugada, viene el engaño, va a rolar del lado derecho, lanza el pase y es botado por número 55 de los Dragones. Tenemos a Eric Osvaldo Salinas Simón. Buena jugada por parte de este frontal número 50. Cuarta y gol en la yarda 3. Sale la jugada y Hernández va a buscar receptor, lanza por el centro, no había nadie donde se encontraba él, pero también lanzan un pañuelo en el campo de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales. Esperemos que deliberan los oficiales después de esta infracción que percibieron y lanzaban el pañuelo, sujetando en contra del equipo de los Dragones. Va a ser primera oportunidad, primer down. Y se va a preparar ahí. ¡Balón suelto! Lo recupera Hernández, trata de meterse. No hay pérdida de yarda, se queda el balón donde salió prácticamente. Viene el segundo y gol en la yarda 1. Segundo down, segunda oportunidad para el equipo de los Cherokees. Hernández sale la jugada, entrega a Natanael. Se dejan ir prácticamente los dos, no soltaron el balón. De hecho, nunca lo soltó ahí Hernández. Me parece que quiso asegurar. Vendrá tercera y gol. Situación de zona de gol nuevamente, tercera y gol en la yarda 1. Sale la jugada y viene Rico. Rico va a ser detenido atrás. Excelente trabajo por parte del número 59 y número 42 de los Dragones Rojos. Número 59,
Jorge Ángel Reina, compa. Y número 42, Juan Carlos Morales Rosales. Cuarto down, se la va a jugar Cherokees. Sale la jugada y viene Hernández. Tiene la presión, tuvo un buen bloqueo en la línea. Sigue avanzando por la banda izquierda. Suelta el pase volado. ¡Completo touchdown! Touchdown del equipo de Cherokees, consiguiendo esta primera anotación, rompiendo el cero. Vienen por dos puntos, tiene el pase incompleto, buscaban ahí a Rico, no logró quedarse con él. 16-6 el marcador. Viene listos derecha, listos izquierda, y esa es la jugada. Ian Yamil, el encargado de hacer el despeje, viene el regreso por parte del número 12, que sigue avanzando cerca de la yarda 40. Joshua Ulises Martínez Rodríguez, el jugador número 12 del equipo de los Dragones. Dos minutos 20 segundos de tiempo efectivo indican aquí en la banca. Viene formación, dobles gemelos en la formación. Como coreback tenemos a Christopher Girán Pasos Estrada, mejor conocido como Goku, preparándose para sacar la jugada. Viene el pase lateral por el lado izquierdo, pase completo número 10, consigue llevarse con el balón Kylan Calef Rergis González, Rergis González. Segunda oportunidad. Goku viene con la entrega de balón a su corredor. Viene número 22 avanzando muy bien este corredor. Leonel Alejandro Vega Mendoza del equipo de los Dragones Rojos, quedándose una yarda muy cerca del medio campo. Tercera y menos de una yarda por avanzar. De la jugada, se bota para atrás, busca a Goku, lanza el pase, me parece que un poco desviado, pase completo, conectando muy bien nuevamente con Rergis y moviendo las cadenas y ya metiéndose a territorio del equipo de Cherokees. Sale la jugada, viene el pase por el lado derecho, pase incompleto, pero es balón suelto y es detenido atrás. Ahora intentaban la jugada número 8, Diego Alejandro Garay Real. Van a marcar segundo down, segunda y unas 17 yardas por avanzar en la jugada. Viene Goku, busca el receptor, rola del lado izquierdo, tiene la presión, le van a caer. Se deshace del balón, pase interceptado. Número 14, Cristian Luna Houston. Y desafortunadamente se lleva un duro gol. Una jugada muy arriesgada, así que ahora vendrá primera oportunidad para Cherokees. Hernández se queda con el balón, viene la búsqueda, viene, hace un buen corte, excelente finta, viene el pase incompleto. Ya se había quitado bien esa presión, pero ahora vamos segundo down, segunda y 10 por avanzar. Bota para atrás, viene el pase por el lado derecho, pase Hitch con correa y va a llegar ahí en el tacleo. Veíamos número 48 y número 34. Número 34 tenemos a Axel García Cerratos y número 48 Hans. Se bota para atrás, busca receptor, tiene buena
Lanza el pase completo. Buena recepción por parte de Correa, pero hubo un castigo en contra del equipo de Dragones, el cual va a ser declinado. Viene primera oportunidad, primero y 10 en la 15, ya zona roja nuevamente, viene el pase con Alessandro, sale del terreno de juego cerca de la yarda 10, consiguen 5 yardas, vendrá segunda y 5 por avanzar. Segundo down, segunda oportunidad, se va a preparar Hernández, rola del lado derecho, va a buscar receptor, viene el pase, nada más se deshace del balón. Buena presión por parte de este frontal número 48 de los Dragones, Juan Sebastián Rangel Rodríguez, número 48, van a marcar el castigo en contra del equipo de los Cheroques, pase ilegalmente lanzado, le van a dar la captura a los Cheroques, así que ya se viene esta tercera y largo. Y va a venir tercera oportunidad, sale la jugada, se bota para atrás, va a buscar receptor Hernández, lanza el pase y... parecía que lo habían agarrado ahí a número 4, a Rafael Martínez Febres. Ahí en la cobertura se encontraba Elio Xian González Cruz, número 2 de los Dragones. Hernández se bota para atrás, tiene ahí la válvula de escape con Atanael, hace el corte, sigue avanzando por el lado izquierdo, se deja ir, pero va a venir primero y 10 para el equipo de los Dragones. Sin embargo, esta fue la última jugada de esta primera mitad. Vamos ya al encuentro de Juvenil AA. Tercer cuarto del encuentro, el equipo de los Cheroques enfrentándose al equipo de los Dragones en este duelo de tercera jornada temporada regular. Viene la patada por parte del equipo de Dragones y viene Correa en el regreso y va a ser detenido. Número 33 en el tacleo. Primera oportunidad, dobles del lado izquierdo, formación en escopeta, Hernández en los controles. Sale la jugada y viene con Atanael en la rotativa y busca por el lado derecho, se quita el primer contacto de Atanael, se deja ir. Y no va a haber ganancia en la jugada. Número 28 y número 33 en el tacleo. Número 28 Héctor Emiliano Reyes Salinas y número 33 regresamos con Kevin Eduardo Pacheco Hernández. Y vámonos con este segundo down, segunda oportunidad. Viene tres receptores del lado izquierdo. Hernández se bota para atrás, va a rolar del lado derecho, decide quedarse con el balón. Avanza por vía terrestre y va a llegar hasta la yarda 50. Viene primera oportunidad para el equipo de los Cheroques. Viene primera oportunidad, trip del lado derecho, Hernández en los controles, sale la jugada, viene la entrega de balón con Natanael y Natanael trata de buscar algún espacio, pero va a ser detenido. Nuevamente veíamos número 33 Pacheco y ahora también ahí veíamos número 29 en el tacleo a Luis. Vámonos con esta segunda oportunidad, se bota para atrás y rola del lado derecho Hernández. Tiene ahí buena cobertura, buen bloqueo por parte de Natanael. Y conecta con Oriel Correa que sale del terreno de juego. Y mueven las cadenas, mueven el dado, vendrá primera oportunidad. Viene trip del lado izquierdo, va a rolar ahora del lado izquierdo. Ahí vemos a Alessandro, se queda con ese balón y va a ser detenido. Hernández en escopeta, trip del lado derecho, viene la carrera, viene Natanael que busca por el lado izquierdo y va a ser detenido, vendrá segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad, viene el pase, va por el lado derecho, lanza el pase completo, touchdown. Touchdown del equipo de Cheroques. Consiguen reducir la diferencia en el marcador
se van a colocar 16-2. Viene el intento de punto extra, van a irse por dos puntos, tiene la presión Hernández, trata de moverse ahí dentro de la bolsa, pero va a ser detenido y buen trabajo por parte de la línea defensiva. Viene la patada de kickoff por parte del equipo de los Cherokees. Viene la patada y viene el regreso. Viene por el lado izquierdo, número 34 del equipo de los Dragones. Avanzando muy bien por la banda izquierda. Se puede escapar. Se quita el primer contacto. Sigue avanzando. Va a llegar a las 10, a las 5. ¡Touchdown! Anotación. Y el equipo de los Dragones todavía amplía más la ventaja. Viene por el centro. No va a ser bueno el intento, lo intentaba Eric Ruiz Monroy. Viene la patada por parte del número 2. Veíamos ahí a Elliot y viene el regreso por parte de Correa, que tiene buenos bloqueos, que busca por el lado izquierdo y va a llegar cerca de la yarda 50. Vendrá primera oportunidad para Cherokees. Primera oportunidad, sale la jugada, viene por el lado derecho, el pase es completo, pero no, indican que fue incompleto, así que prácticamente se acaba salvando el equipo de los Cherokees, iban a ser detenidos atrás, vendrá segunda y 10 por avanzar. Primera oportunidad, sale la jugada, viene el pase, va por el centro, lanza el pase, pase completo, excelente cachada por parte de Alessandro. Y con esto ya se acerca nuevamente a zona roja. Viene primera y gol cerca de la yarda 5. Viene la carrera con Atanael, que busca por la banda izquierda, pero no va a conseguir mucho. Viene por el lado derecho Natanael, sigue avanzando, se va a quedar corto, a menos de una yarda, se va a quedar y vendrá tercera y gol. Y ahora viene por el centro, vamos a ver si ya se los dan la anotación al equipo de Cherokees. Touchdown de Cherokees. Sí, ya reducen la diferencia 22-18. Hay un jugador lesionado, esperando que se encuentre bien. Regresamos en un momento. Para la patada de kickoff y viene el regreso por parte de los Dragones. Ahora viene por el lado izquierdo, vamos a ver si aplican la misma que la vez pasada. Ahora el regreso lo intentaba número 10, Kylan Kalev Regis González. Salieron antes los jugadores del equipo de Dragones, me parece que va a ser una movimiento de falta, procedimiento ilegal.
Y viene nuevamente ahí el acarreo por parte de los Dragones. Intentaba el acarreo número 22 de los Dragones, Leonel Alejandro Vega Mendoza. Viene segundo down, segunda oportunidad. Viene por el lado izquierdo, el pase es completo en el pase Hitch. Número 34 intentaba Axel García hace ratos. Y ahora vendrá tercera y 10 por avanzar. Tercera y 10 por avanzar, sale la jugada y viene por el centro y va a ser detenido ahí por Cristian Luna Johnston y vendrá ahora cuarto down, cuarta y 8 por avanzar. Viene situación de despeje. Joseph es quien hace la patada, una patada baja. Y termina ahí la jugada. Vendrá primera oportunidad para Cherokee desde su yarda 30. Viene Rafael Pistolas por el centro. Consigue cerca de 5 yardas. Vendrá segundo down. Viene Hernández por el pase, pase desviado, pase incompleto, vendrá tercera por la tercera y 6 por avanzar. Tercera oportunidad, sale la jugada, viene coreback, viene la presión Hernández y va a ser detenido ya. Vendrá cuarto down, cuarta y más de 10 yardas por avanzar, cuarta y 11 aproximadamente. Viene la patona, patada alta. Y viene el regreso por parte del equipo de los Dragones. Veíamos ahí número 34, ¿no? Primera oportunidad, viene la entrega de balón y viene número 22 en el acarreo. Sigue ahí tratando de mover las piernas Vega, pero se cerraron los espacios por parte de los Cherokees. Ahí veíamos en el tacleo número 5, Cristian Aguilar de los Cherokees. Eric Ruiz en los controles. Trips del lado derecho. Viene el pase incompleto, cerca de ser interceptado. Número 48, Jesús Arturo de la Riva Manzares, el encargado de la cobertura y cerca de llevarse ese balón. Tercera oportunidad y van a acabar regalando yardas el equipo de Cherokees. Fue una buena jugada defensiva, pero la distracción entre los equipos especiales, Correa había entrado y tardó en salir, por lo que los castigaron y ahora a 5 yardas se repite este tercer down. Tercera oportunidad, se bota para atrás, viene el pase por el lado derecho, pase completo. Muy bien ahí el tacleo por parte del número 35 de los Cherokees, Leonardo. Cuarto down, cuarta y 8 por avanzar. Eric en los controles, trips del, no, dobles del lado derecho, van a tratar de conseguir esa yarda. Viene Eric moviendo las piernas por el lado izquierdo. Muy bien trabajado ahí por parte del coreback número 13 de los Dragones. Pensando que todo se iba a ir por el centro, decide cortar por el lado izquierdo y consigue la primera oportunidad.
Viene la jugada y viene Vega. Vega se quita el primer contacto, todavía empuja con las piernas y consigue 2 yardas. Entrará 2 y 8. Viene el pase completo, número 10. Sigue volviendo las piernas, consigue. Todavía en una finta, Regis. El primero y 10, se va a meter a la yarda 35. Los oficiales nos indican ya. Eric entrega a Vega y Vega viene por el lado derecho, se deja ir, arrolla 2 jugadores de Cherokees. Bueno, no, de hecho fue buen tacleo por parte del número 33. Viene la jugada, viene el balón suelto. Eric nada más se agarra el balón y ya con eso termina la jugada. Vendrá ahora. Y viene el pase pantalla, viene Vega, se quita el contacto, corta por el centro. Y vamos a ver, parece que va a conseguir la primera oportunidad, se va a quedar muy cerca. Va a ser necesario que hasta aquí llamen las cadenas posiblemente. 4th and 1 por avanzar. Viene Eric y la va a hacer personal, quiere el primero y 10, explota, se puede escapar y va a conseguir no solamente una, va a conseguir más de 15 yardas y se va a meter cerca de la yarda 11. Primero y 10 en la yarda 11 para el equipo de los Dragones Rojos. Sale la jugada y viene por el centro Eric. Hasta que va a llegar ahí Cristian Aguilar. Termina la jugada y vendrá ahora 2nd down. Segunda oportunidad, viene el pase por el dedo. ¡Completo touchdown! Anotación por parte del equipo de los Dragones Rojos. En un momento les indico quién fue quien hizo la anotación. Desafortunadamente salió lesionado en la jugada. Buen paso por parte de Eric. Y me parece que fue nuevamente ahí. Número 34. Veíamos nuevamente a Axel García, ese receptor con manos seguras. Y buen talento que tiene este jugador número 34. Y vámonos con el punto extra, van a irse por 2 puntos el equipo de Dragones. Eric en los controles, sale la jugada, rola del lado derecho, va a buscar por el centro nuevamente. Interceptado y viene Rafael por el lado izquierdo, va a tratar de regresar ese balón, pero va a ser detenido. Así que el marcador se va a quedar 28-19, 11 puntos de diferencia. Hizo derecha, hizo izquierda y viene la patada y viene el regreso por parte de Correa, que busca por el lado izquierdo, mueve las piernas, trata de meterse por el centro, trata de seguir los bloqueos y va a llegar cerca de la yarda 35. Primero y 10 para los Cherokees, quedan 8 minutos 53 segundos de tiempo efectivo. Sí, viene ahora por el lado derecho, el pase es completo con Fernando Salomón Zavala. Y viene unas 3 yardas por avanzar. Hernández en los controles, viene el pase, va largo por el lado izquierdo. Pase es incompleto, cerca de ser interceptado ahí.
por parte del número 25. Y viene coreback, busca por el lado derecho Hernández. Se quita la presión, suelta el pase. Y el pase es interceptado. Y viene número 12 en la intercepción. Tenemos a Joshua Luises Martínez Rodríguez. Manejar con estos 8 minutos este todavía cuarto encuentro. Viene Vega por el lado derecho. Mueve las piernas Vega. Vuela un pañuelo, sigue avanzando Vega hasta que llega Luna Johnston a detenerlo, pero vamos a ver qué indican los oficiales. Foul personal en contra del equipo de los Dragones. Viene por el lado izquierdo, nuevamente avanzando. Ahí vemos número 10. Excelente jugada nuevamente por parte de Regis, número 10 de los Dragones Rojos. Viene Vega explotando el hueco por el centro. Hasta que va a ser detenido por Natanael, número 34 de los Cherokees. Intentaba por el centro, pero viene Eric, lanza el paso por el lado izquierdo. Completo se lo lleva el coreback, bueno, el receptor. Buen pase del coreback. Y en la recepción nuevamente vemos a este número 10, Regis, en la recepción y moviendo las cadenas. Viene por el centro y buen avance por parte ahora del número 24 del equipo de los Dragones. Veíamos a José Emilio Parra García. Viene por el centro. Touchdown, Eric. Se queda con ese balón y se lleva el balón a las diagonales, consiguiendo la anotación nuevamente ahora para el equipo de Dragones. Viene la jugada nuevamente, coreback por el centro hasta que va a llegar ahí a detenerlo número 61 de los Cherokees, Anthony Gael Gómez, y el marcador hasta el momento se mantiene 34-19. Y viene la jugada por el centro, sigue avanzando. Ahí número 4, Rafael, sigue avanzando. Pistolas por el lado derecho, se quita varios tacleos hasta que va a ser detenido cerca de la yarda 45 aproximadamente. Primero y 10 para los Cherokees. Viene Correa por el lado derecho, se quita uno, se quita dos y sigue avanzando muy bien por el lado derecho. Buen avance ahora por Correa y vendrá ahora.
Viene por el lado izquierdo. Quedan 4 minutos 28 segundos. Primero y 10. Bien, Hernández lanza el pase. Es desviado. Muy bien jugado por parte del número 55. Nuevamente en acción Salinas. Así que vendrá segundo y 10. Hernández. Viene el pase por el centro. Incompleto, no se pudo quedar con él Alessandro y vendrá tercera oportunidad. Viene tercera oportunidad, viene coreback, busca Hernández, lanza el pase, conecta con Alessandro, se puede meter, buen bloqueo, touchdown. Buen bloqueo de Correa y eso ayudó que Alessandro se metiera. Viene por el lado derecho, no van a conseguir el punto extra, el marcador se va a quedar 34-25 a favor de los Dragones. Viene una patada corta. Y sale del terreno de juego. Y van a castigar al equipo de los Cherokees. Viene Vega, Vega se va a escapar, queda la 20, la 15, la 10, cerca de las 5 va a detenerlo, pistola, sí, vendrá primera oportunidad, primera y gol para los Dragones. Primera y gol, Eric en los controles, sale la jugada, busca receptor, viene el pase completo. Touchdown Dragones, y con esto amplían también todavía la diferencia. Viene el punto extra, lo intentaban por el centro nuevamente, pero terminó ahí la jugada. Quien se llevó la anotación en la jugada pasada fue Diego Uriel Domínguez. Ya se prepara ahí Elliot para la patada, listos derecha, listos izquierda y vámonos con la patada ahí. El regreso por parte de Correa, viene Correa en el regreso, siguiendo los bloqueos y va a tratar de buscar los sujetos de la barra y termina la jugada. Vendrá primera oportunidad, más 15 yardas por el tacleo de la máscara. Viene la jugada. Ahora por el centro sigue avanzando. Y va a ser detenido.
Quien sale del terreno de juego va a ser número 63, José Emilio Santana Prieto. Va cogiendo, pero esperemos se encuentre bien. Quedan 2 minutos 52 segundos de tiempo efectivo. Sale la jugada, el pase completo. Muy bien ahí por parte de Alessandro, número 23. Cerca de conseguir la primera oportunidad. Se va a quedar, me parece que una yarda, tercera y uno por avanzar. Marcan primera oportunidad, primero y 10. Hernández va a buscar receptor. Tiene la presión. Sigue moviéndose. Lanza el pase. Pase completo, muy bien ahí. Por parte de José Rico. Y baila un pañuelo también en la jugada. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Primero y 10, marcan castigo en contra del equipo de los Dragones. Sale la jugada y viene por el lado izquierdo. Viene Hernández, pase incompleto. Buscaba a Diego Carranza, pero le quedó muy atrasado ese pase. Segunda oportunidad. Dobles gemelos, sale la jugada. Viene por el lado derecho, sigue avanzando, mueve las piernas Hernández. Sale del terreno de juego y vendrá segundo down, pero también hay un jugador lesionado por parte del equipo de los Dragones. Van a marcar un foul personal en contra de Dragones. Primero y 10 para el equipo de los Cherokees. Primera oportunidad. Se bota para atrás. Viene el pase pantalla. Pase completo con Natanael. Sigue avanzando. Se va a meter. Touchdown. Y vuela también ahí un pañuelo. Vamos a ver qué marca. Parece que van a castigar, pero al equipo de los Dragones. Gol personal en contra de Dragones. Van a marcar touchdown. Y se aplica el castigo hasta la patada. ...40-31 el marcador. Viene el intento de punto extra. Viene la patada y va a ser buena, así que el... Y vendrá la patada desde la yarda 50. Y viene el regreso por parte del número 12 de los Dragones. Tenemos a Martínez, Joshua Ulises Martínez, que sale hasta la banda derecha y vuela un pañuelo.
Parece que van a castigar ahora al equipo de Cherokees. Gol personal en contra de Cherokees. Un minuto 36 resta de este cuarto cuarto. Primera oportunidad, primero y 10 para el equipo de los Dragones. Un minuto 36 le resta. Viene el pase por el lado izquierdo. Pase completo. Se queda con este balón número 8. Diego Alejandro Garay Real. Y pide tiempo fuera corto el equipo de los Cherokees. Y en el tacleo se encontraba Luna Johnston. Viene la jugada número 26 en el acarreo, intentando ir por el lado derecho, termina cortando por el centro a Mauri Yared Vázquez. Y vendrá. Viene la jugada por el centro, nuevamente con Vega, por el centro y explotando muy bien esa brecha que abrió su línea ofensiva, en la defensiva ahí. Conteniendo los linebackers por parte de Cherokees. Primera oportunidad. Pide tiempo fuera el equipo de Cherokees. Segunda oportunidad, segunda y 8 por avanzar para los Dragones. 47 segundos resta. Eric entrega a Vega, pero no, es un engaño, se lo acaba quedando Eric y es detenido en el tacleo Cristian y Santiago, número 5 y 22 respectivamente. Se va a preparar ya el equipo de Dragones. No es necesario sacar la jugada, termina ya el encuentro, marcador final. 40 puntos para Dragones Rojos, 32 puntos para el equipo de Cherokees. En este juego de tercer jornada de temporada regular. Los dejamos con estas últimas imágenes. Muchas gracias por acompañarnos. Felicidades al equipo de Dragones, al equipo de Cherokees, a seguir trabajando para esta temporada que vamos ya casi a la mitad de la temporada de la Juvenil AA. Muy buen encuentro por ambos equipos, buenas jugadas, buenos puntos, buen talento de ambos equipos. Así que nos despedimos, muchas gracias.